What? ¿Qué? Che, ¿cómo se siente usar cheat, Pete? Pero... Oh my god. Ledex roja, ¿eh? Ledex en roja. ¿Qué? La cantidad de cheaters que hay en Labs es absolutamente descomunal. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este les traigo lo que es Labs hoy en día. Es uno de esos mapas en donde antes había el mejor PvP de Endgame. Entonces es un mapa que a medida que progresa el wipe todo el mundo quería jugar. Pero ahora en este wipe en específico, con los cheaters creciendo a la velocidad que lo están haciendo y Labs siendo uno de los mapas con mejor loot, literalmente no se puede jugar. Antes lo que yo hacía era dejar de jugar en los servidores de NA y para ir a Labs me iba para los servidores de Sudamérica, en donde casi no había cheaters, casi no se notaban. Y hoy en día es que simplemente no lo disimulan. Simplemente veníamos de una racha impresionante de morir una y otra vez contra cheaters antes de sacar esta partida, en la cual, en mi opinión, maté a dos cheaters. Así que nada, espero que les guste este video y avísenme en los comentarios qué es lo que opinan sobre la situación de los cheaters y demás, que en mi opinión, como dije antes, reaccionando al video de GOAT, simplemente subieron. Durante los primeros días se parecía que había menos, pero ahora, en mi opinión, parece que hay muchos más. Así que nada, ese video, como te digo, con gran poder viene gran responsabilidad. Muchas visitas y si la reacción de Battlestate Games no es acorde, obtenemos unos fines de semana bastante saturados en cheaters. Así que nada, avísenme qué es lo que opinan del video. Dejen un buen like por haberle roto el culo a los cheaters. Y suscríbanse al canal para no perderse absolutamente ningún otro video. Y ahora sí, los espero en mi Twitch. Links en la descripción, estamos en directo. Y nos vemos en el próximo. Bye. Maté chabones con aimlocks, con wallhacks, mil veces. Pero necesito tener cierta posición en contra de él. En Labs no puedo crear una posibilidad de kill así. Porque el estúpido ese tiene 7000 lugares para maniobrar. Y si me está viendo por dónde voy, no puedo hacer nada, literalmente. Me coge. ¿What? ¿Qué? ¿Qué está pasando, amigo? No puedo jugar Tarkov. ¿Qué? Amigo, ¿qué está pasando? Ese es otro cheater. Está dentro de la habitación. Dice pija. Me está viendo, amigo. La concha de tu hermana con este mapa. Che, ¿cómo se siente usar cheat, Pete? Boludito, metete el wallhack en el culo, la concha de tu madre, fracasado de mierda. Chupame la pija, pelotudo. Anda a walear a otro lado, Pete del orto del CSGO, hijo de puta. Boludito, chupa pija la concha de tu madre.
fracasado de mierda, boludo. Back easy lover. Asqueroso hijo de puta, boludo. Con su prefire del orto y la concha de tu madre, boludo. Es una locura, boludo. No disimula a nadie ya. Les chupa un huevo a todo. A todo el mundo les chupa un huevo todo, literalmente. Es el primer wipe en la historia en el cual yo veo este comportamiento de parte de los cheaters. Son todos arriba de 40 farmeando gears y literalmente les vale verga que te des cuenta que están cheateando. Les vale ver. No les importa. Simplemente no les importa. Te acuestan, pibes. Te pegan instahead. Te prefirean. Hacen lo que quieren, literalmente. Les da igual. Les da exactamente lo mismo. Te corren exactamente en contra a tu ritmo. Tipo, es una locura. No tiene ni puto sentido. Nunca vi comportamiento así de los cheaters en el juego. Jamás. Es la primera vez. Literalmente les vale ver. Es una locura, boludo. ¿Y estos chabones cómo carajo venían por la escalera prefireando para ahí? No entendí nada. ¿Alguien entendió qué mierda pasó? ¿Y el por qué estaban saliendo así disparando ya? Pero... Oh my god. Oh my god, amigo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué carajo le pasa a este mapa, amigo? ¿Qué carajo le pasa a este mapa, boludo? ¿Por qué vienen corriendo así, boludo? Hay 3 muertos acá. ¿Doble head me pegó ese tipo? Ah, no, el anterior me pegó un head. Este mapa es injugable, boys, eh. No se puede jugar, literal. Yo tenía el del HK. 855-1, me imagino. Porque no tenían 3. Kinetic, gracias por los 10 meses de Prime, amigo. Mario Redline, gracias por los 13 meses. Raptor, gracias por los bits. Zeus, Fabián y Chactu, gracias por los subs. Hola, Bax, andas todo bien, almohadilla doble D. Qué pedazo de mierda sos, boludo. Qué pedazo de mierda sos.
O son todos dios en este mapa, o literalmente 90% de la gente acá chitea, simplemente. Es absolutamente penoso, boludo, entrar acá. Es la primera vez que me siento genuinamente triste por el estado de un mapa, boludo. Es absolutamente injugable. Viene, pega un salto, me pega head, pum, tipo, man, para un toque, boludo. Para un poco, boludo. Para un poco, man. Mirá lo que es esta mierda, boludo. Amigo, es que es... Ya, está bien, boludo. Está bien. Chao. Loco odio, man. Loco odio, loco. Y obviamente... Viene sin loot el pibe, porque para qué va a lootear, ¿no? Qué locura, boludo. FMJ. El único motivo por el cual sobrevivimos contra ese es porque traía SMG. Y no moríamos, probablemente. GG's. Chactu, gracias por los 4 meses. Fabián, gracias por los 4 también. ¿Estos son BPs? Uf. Estos pibes estaban muy, 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 muy armados, ¿eh? Los chicos que murieron primeros. Y tenían TTV en los nombres. Me gustaría ver cómo murieron exactamente esos tipos. Después voy a ver si puedo entrar a los canales y ver cómo carajo murieron, boludo. Porque me pareció re loco todos esos pre-fires y eso que estaba pasando ahí al principio. Fue como, what the fuck, ¿qué mierda está pasando acá? Después tengo que verlo. Mientras tanto, terminamos de lootear a estos pibes y vemos. Con la mira de hierro solo adelante, pero no soy tan dios. No, es que, a ver, no es un mal combo, tipo, no se ve mal la mira hacia adelante ni nada de eso. Se ve bien. Pero no me vas a decir que no fue sassy eso, boludo. Fue muy, muy sospechoso todo, boludo. Es una locura. Muy, muy sospechoso. A ver, vamos a guardar esto acá. En ese sí soy yo que estoy conspiranoico después de tanto video de cheaters, pero vamos en los servers de Europa, te la dejé de jugar hace un mes ya. Sí, está pajoso, la verdad. Está complicado. Está muy, muy complicado. No me sorprendería que la gente esté dejando de jugar un rato para despejar la cabeza, sinceramente. Está pesado, pues. Está muy mal, boludo. Yo acá creo que maté 2 cheaters. Esa es mi opinión nada más. Creo que literalmente acabo de matar 2 chabones con aimlock y con wallhack, los 2. El tipo de la HK primero, 100%, por cómo se movía y por cómo disparaba. Y el segundo tipo de la MP7. A los primeros no les pude ni disparar porque los insta-deletearon. O sea, estos 3 chabones de acá que estaban full armados... Los insta mató el tipo de la HK. Los hizo mierda, literalmente. Hizo prr, 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 y murieron todos, literalmente. O sea, 3 tipos insta murieron antes de que yo llegue. Y me pareció sospechoso y lo empecé a caminar. Y el tipo me rodeaba. Es una locura, boludo. Es una locura, amigo. Es una locura, chabón. Es impresionante. La HK no es tan cara, así que no me la voy a llevar. Pero me voy a llevar, tipo, todos los attachments y eso. Y puedo sobrevivir, ¿no? Cabe destacar. Qué pesado, boludo. Cállate. Está frustrante as fuck el mapa este, boludo. Bueno, por lo menos sacamos unas balas BP. Dios, déjame. Ahí está. Tuki. Estos chabones no llegaron ni a reaccionar. Simplemente murieron, literal. Simplemente murieron los tipos estos. Vinieron y prap, 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 prap. Los acostaron a todos como bots, boludo. No llegaron ni a jugar. Un mes llevo sin jugar porque no tenía nada de sentido. Te hablo de raid tras raid teniendo muchas dudas. Y en una noche entera de juego mínimo 8 raids muertos con dudas. Sí, ese es uno de los problemas de lo que más castiga, digamos. El hecho de dudar. ¿Viste? Cuando decís... ¡Ah! Te sumo una raid medio sospechosa, otra raid. Y ya llega un momento en el cual simplemente estás dudando de todo. Porque yo soy de esa persona que no me gusta, digamos, no ver objetivamente cuando muero, ¿no? Entonces es como que me gusta saber por qué morí. Entonces digo, bueno, hice un mal push, o el otro chabón la jugó muy bien, o qué sé yo, pasó X. Y cuando llego a este punto en el cual el chabón juega totalmente sin sentido, ¿entendés? Y va haciendo las cosas de una manera excepcional... Y no lo refleja en el push del 1-1 ahí, tipo, y es como, man, ¿qué haces, boludo? Es súper obvio, boludo. No sé, muy triste, boludo.
Pero bueno, vamos a terminar de lootear porque todavía nos sobra tiempo y tenemos que revisar varias habitaciones más. Blue. Este wipe es injugable, chicos. Antes si vos te ibas a Brasil, cuando estaba en la oleada de cheaters, si vos te ibas al servidor de Brasil, no te cruzabas cheaters ahí. Ahora no sos fast ni en Brasil. Simplemente todo el mundo chitea. Yo lo dije, boludo. Yo dije que ese video sobre el Wiggle iba a traer un montón de cheaters. La gente lo ve como algo bueno, pero la realidad es que es algo bueno solo y únicamente si BattleState se hace cargo del asunto de manera inmediata. Porque si no, el incremento en cheaters es lo que obtenés. Y literalmente lo podés sentir en algunas raids, en los mapas principales de loot más que nada. Lo sentís en Lighthouse, lo sentís en Streets y en Labs. Labs es injugable, literalmente. Labs no podés jugar directamente. O sea, no se puede. Si Labs es tu mapa favorito, olvídate de jugarlo este wipe. No lo podés jugar. Porque las chances de que tengas un cheater son del 99,999%, literalmente. Si hay alguien, probablemente chitea. Ya automáticamente empezás la pelea con esa mentalidad. Hola, Santo. Labs siempre fue el mapa que más jugaba hace 3 wipes y prácticamente lo fui dejando de jugar porque siempre ha pasado lo mismo. Aunque este wipe es por 1000. Tal cual. Un pibe mató a Rochelle y guardias en gas 30 segundos. Me dejó el útero de TT y me fui. Le hablé. Un artista. Nada. Son unos capos, amigo. Este es el wipe en donde los cheaters ya no disimulan, literalmente. Ya no disimulan. No tienen ningún interés por disimular. Simplemente farmean guita, literal, es lo que hacen. Eso es a lo que se dedican. Dicen, listo, este wipe, farmeamos. He visto muchas peleas en Black, pero nada más empezar dos posibles cheaters con leds en la room ZZZ son cosas me tiltean. Y sí, es tilteante, man. Los mato a Mosin. Por cierto. Por eso estoy seguro que Ecu. Vamos, sin ahí. One tap a los cheaters haters. Qué asco, amigo. Opa, documento. Easy clap. Qué buen loot, boludo. Quiero revisar las habitaciones de acá como mínimo igual, Tengo que apurar, pues. Realidad la sabra solo para pedir disculpas. No hay problema, Dante. A ver, sigo sosteniendo que tu actitud fue medio de cara de pija, pero no hay problema, chabón. Te perdono. Pediste disculpas y eso es lo que cuenta para mí, en serio. La sabra es extra, amigo. Estaba bromeando, no te preocupes, chabón. Pero como te digo, fíjate que tu RAM no está al 100%, la verdad. Jugando el Tarkov, las chances de que tu RAM esté al 100% son altas. Por más que tengas 32 GB de RAM, inclusive, depende del mapa, quizás sea eso. Y acordate de usar en Venk y no uses el X264 porque eso es el procesador y te va a tildar. Legends never die. The battle, the battle, boom. Can you hear them screaming out your name? 5 minutos me quedan, boys. 5 minutos. Racista de procesadores, ¿qué problema tenés con el 286? No se usa el 286, Santo. Menos si tenés esa puta 4080. ¡Ey, Dante! Dante, el ricachón. Al final de cuentas, nos equivocamos de Dante. Es una de las mejores personas que vi en mi vida. Gracias, Dante. Que Dios te bendiga, loco. Let's fuck go. Aguante, Dante. A mí me va y tú callao. No. Usar X286 es de 2012, eso, Santo. Menos si tenés esa 4080, hijo de puta. No podés. No puedes hacer eso, Santo. Eso es ilegal. It's illegal. Oh my god. Pero escúchame, si te funciona, te funciona, boludo. ¿Quién soy yo para decirte que funciona y que no? Y vos tenés más, misma cantidad de años de stream que yo, más o menos. Joao Hiruko. Muchísimas gracias, Joao Hiruko, por el tier 1 nuevo, amigo. Gracias, Joao. Joao Hiruko. Ledex roja, ¿eh? Ledex en roja. ¿Qué?
Chicos, si no llega... Dios, los baneo, boludo. Literalmente los perma baneo, amigo. Qué p***os animales de mierda. Ay, yo los escucho, amigo. No puede ser, amigo. No llego, literalmente no llego. No pares. Una teapot. Ay, por más que tenga ganas de agarrarla, no puedo. ¿Nunca te pasó que dejaste la mochila tirada y al volver no estaba? Sí, sí, me pasó hace poco en Customs, literalmente, hace un par de días. Una locura. Amigo. Rápido, please. Rápido, 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 rápido. Tengo que organizar la mochila rápido. Dos minutos. Hurry up, bro. Pará, primero que nada, esto. Rápido, please. Chao, te vas a una mierda. Que venga la M4. Oh, uy, 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 uy. La RD la voy a dejar. Me voy a sacar los attachments nomás. Piki, piki. Pum. Piki, piki. Piki. Pum. Piki. 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 Pam. Pumba. Piki. Pum. Me está crasheando el cerebro. Amigo, me está pasando. Oh, el cerebro. Me crasheé el cerebro. No anda. No anda el cerebro. No me anda el brain. Amigo, no me anda el brain. Oh, estoy seguro que esto no es óptimo. Pero no tengo alternativa. Literalmente no tengo alternativa. Me tengo que ir con lo que tengo. No tengo alternativa, pues. No sé por qué carajo saqué cosas del pouch. Pero tengo demasiado poco tiempo. Si hubiese tenido unos segundos extras porque ningún hijo de puta me decía algo de red. Quizás. Quizás. Era mejor, pero no. Ah, está, me tengo que ir. No. ¿La gráfica? ¿Dónde metí la gráfica? 94 kilos. Okay. Estos dos para mí eran cheaters. ¿Vos decís que la tengo en el rig y que no lo dejé? Ojalá que te la haya dejado, Pablo. No seas así, boludo. ¿Cómo? ¡Oh!